¿Cuál es la opinión del campeón cuando escuchó la noticia? ¿Si te motiva, si te entusiasma? ¿Qué lectura haces? Bueno, yo mi lectura no sé si se habrá hecho o no, no sé si estoy acertado o no. La empecé a madurar a principio de año, ¿no? Pensar de que, bueno, el turismo carretera en Argentina es sin duda la categoría más importante, más influyente, más popular. Y como categoría, lo mismo que vos en lo tuyo, yo en lo mío, uno siempre mira para arriba y trata de ver de qué manera crecer, ¿no? Sin duda que el momento o la necesidad de crecer de la categoría tiene que ser dar el salto al plano internacional. Y si queremos dar el salto ese, tenemos que tener modelos que la gente los conozca. Si no, nosotros sabemos que estamos representando a un auto que se fabricaba en el año 60, 70, pero la gente no, y cree que, bueno, que son prototipos y no entiende muy bien la situación. Si uno le pone el nombre de un auto actual y la carrocería con una similitud grande a la de un Camaro, un Challenger, un Mustang, un Camry, y bueno, Torino, vamos a buscar algún parecido a algún auto. Entiendo que además de tener un producto súper...